now. Take a step outside and seize the day now. Hola, ¿qué tal, amigos de Panas y Vino Tinto? Bueno, usted debe estar muy contento. ¿Por qué? Dígame. Porque ayer fue un buen día. Bueno, no sé cuándo lo estén viendo, pero fue un buen día para el béisbol. Muy emocionante, ¿no? Estuvo séptimo juego. Es súper emocionante que se llegue a esas instancias. Estuvo muy emocionante. Muy buenas noches a toda la audiencia de Panas y Vino Tinto a través de Radio Capital. Sí, Andreina, la verdad que muy contento porque la Serie Mundial se extendió hasta los 7 juegos y fue un partido muy emotivo donde ganó quizás el David, no el Goliat de esta serie, porque los Astros llegaban con un favoritismo muy grande, pero los Nacionales como que de esos equipos que se terminan inspirando en las instancias finales. Tenían muy buen equipo, ¿no? Pues tampoco es que la rotación de los Nacionales era tan fácil. Y muy buena ofensiva también, pero los Astros tenían todas las fichas del mundo para ganar la Serie Mundial. Al final, los Nacionales se terminaron imponiendo en una muy buena serie, diría. Es decir, que los analistas no esperaban que se fuera un séptimo juego. No, yo creo que no. Los Astros estaban como para vencer en 5 o 6 juegos. Y fue una serie muy atípica porque se dieron cosas inéditas. Por ejemplo, ningún equipo pudo ganar en casa. Eso nunca había ocurrido en la historia de las grandes ligas. Primera vez que un equipo gana sus 4 partidos para titularse campeón de la Serie Mundial como visitante. Los wow. Astros también ganaron sus 3 partidos de esta serie como visitante en Washington. Ninguna fanaticada pudo celebrar con su equipo en casa. Fue algo inusual, inédito, nunca en la historia. Los Nacionales también, ahora en Washington, ellos comenzaron como una organización de Montreal, llevan la Serie Mundial por primera vez desde 1933. Y es el primer campeonato de la capital de los Estados Unidos desde 1924. O sea, la celebración Imagínate. En la capital de los Estados Unidos... va a estar muy buena porque hace casi 100 años que esa gente no ganaba nada en béisbol. Imagínate. Así que no, todavía van a estar celebrando, no, mañana va a ser la parada, mañana la fiesta apenas comienza. Está comenzando. Y la actuación de los venezolanos, porque vi muchas imágenes súper emotivas, además de nuestros peloteros celebrando, ¿no? Porque teníamos de teníamos en los dos bandos, sí, tal cual. Comenzamos por los Astros. Altuve tuvo una muy buena postemporada, se apagó en los últimos 2-3 partidos de esta Serie Mundial, no pudo mantener la héroe en la semifinal. En la serie de campeonato contra los Yankees definió con un cuadrangular que los dejó en terreno y avanzaron a esta instancia. Después en la Serie Mundial pegó muchos hits, de hecho Altuve pegó 25 imparables en esta postemporada, se convirtió junto a Darren Erstad en el pelotero de la Liga Americana con más imparables en la historia de la Liga Americana en postemporada. Quedó a 1 del récord de Pablo Sandoval, un récord que es de un venezolano, de más imparables en una postemporada. Lo hizo Pablo Sandoval con los Gigantes de San Francisco, que son de la Liga Nacional. Altuve estuvo una muy buena postemporada, lo único que en los últimos 2-3 partidos no pudo ligar, como todos los Astros de Houston, con corredores en posición anotadora. Y eso le terminó pesando a la ofensiva de los Astros, que lo sintieron, porque nunca tuvieron en la Serie Mundial una consistencia de sus principales figuras, Altuve, Bregman, Springer, se despertó Álvarez, pero Gurriel también dio unos buenos batazos, pero no terminaron de ser consistentes. Robinson Chirinos, muy bien el manejo del picheo en
en general de los Astros, pero tampoco tuvo una torre ofensiva. Así que por ahí también eso le quedó pendiente. Y en general los Astros se terminaron apagando. Por el otro lado está Gerardo Parra, pocas actuaciones, pero lo de Parra es más simbólico. O va más allá del terreno de juego, porque Parra, desde que ingresó al dugout de los Nacionales de Washington, como que lo que contagió fue anímico, fue, como dice el argentino, buena onda, impregnó de positivismo a ese dugout. Y no sé si tuviste esto del fenómeno del Baby Shark, sí, de Gerardo Parra. Bueno, sí, sí, eso lo ideó el venezolano. Llevó un tiburón, le ponían la canción de Baby Shark cada vez que bateaba. Entonces, además es el hit del momento, claro, de Baby Shark. Claro, a nadie le gusta bastante. Pero bueno, a todos los chiquiticos les gusta. Sí, yo creo que los hipnotiza. Algo tiene. Algo tiene. Algo raro tiene. Bueno, y al punto que esa canción llegó a ser el himno de cada rally que armaban los bateadores de los Nacionales de Washington. Además, ver a la gente en la tribuna hacer los todo, movimientos. Hubo hasta un movimiento de mercado, de marketing increíble. Se vendían productos de tiburones, los Nacionales de Washington, que no tienen nada que ver con un tiburón. Pero estaban llenos de tiburones las gradas por este Baby Shark que creó Gerardo Parra. Muy buen ambiente. Aníbal Sánchez también fue figura en la serie de campeonato de la Liga Nacional para los Nacionales. Tuvo una apertura aceptable en la Serie Mundial. Solamente en ese juego 3 participó el venezolano. Y después me queda un venezolano por fuera de los que... por supuesto, Asdrúbal Cabrera, que jugó en la segunda base, estuvo un poquito más activo en esta Serie Mundial, dado que cuando se miden ante equipos de la Liga Americana participa el bateador designado. Asdrúbal entró en el line-up, Howie Kendrick pasó a ser designado y tuvo también a la defensiva jugadas importantes, batió 2.86 de promedio, así que los venezolanos bien en líneas generales. Henry Blanco en el bullpen de los Nacionales de Washington también es su segundo anillo, porque fue campeón con los... El juego ayer, Andreina, muy emocionante, muy tenso. Empezaba, yo diría que con ese... Yo siento que ya cuando vas al séptimo ya no hay margen de error, ¿no? De repente que en los primeros puedes relajarte un poco, pero ya en ese momento es ahora o... Y sí. O nunca. Lo que tú decías de lo poco probable que era que ganaran los Nacionales de Washington esta Serie Mundial. Washington empezó muy mal la temporada 2019 del béisbol. De hecho, estuvo a punto de despedir a su manager, a Dave Martínez. Pero después, a partir de mayo, se convirtieron en el equipo que en temporada regular ganó más partidos, junto precisamente a los Astros de Houston, en ese lapso. Y de ahí para acá fue como un cambio de chip, un cambio de sintonía increíble. Apareció un Steven Strasburg que fue el jugador más valioso de la Serie Mundial. Tuvo unos números increíbles, ganó 5 partidos en postemporada, se unió a Randy Johnson y a Francisco Rodríguez, el venezolano, como los únicos lanzadores que en esta instancia ganan cinco partidos. Pero además, Strasburg ya empieza a hacerse un nombre muy importante en lo que es la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. Por ejemplo, tiene 1.46 de efectividad en postemporada de por vida. Desde 1913, los únicos lanzadores que tienen una efectividad menor a Steven Strasburg son leyendas como Sandy Koufax y Mariano Rivera. A ese nivel está Steven Strasburg en este momento, después de esta grandiosa actuación que ha tenido con los Nacionales de Washington en esta postemporada. Después, ayer, el lanzador de Washington fue el 3 veces ganador del Cy Young, Max Scherzer. Tuvo una actuación complicada, Scherzer. Tuvo 5 innings, pero pudo contener la ofensiva de los Astros, que fue fundamental, porque pese a que no lanzó bien, le dieron 7 hits, tuvo 4 boletos, permitió nada más 2 carreras, jonrón de Gurriel y un sencillo de Carlos Correa. Después, el bullpen, una grandísima actuación de Patrick Corbin, logró mantener a raya la ofensiva de los Astros y permitir que la ofensiva de los Nacionales se recuperara a partir del séptimo inning. Una decisión muy polémica de AJ Hinch, que saca muy rápido del juego, nos pareció a todos, a Seth Greinke,
que permitió un cuadrangular de Anthony Rendón, pero tenía muy pocos picheos y apenas era el segundo hit que permitía en todo el partido, ya a la altura del séptimo inning. O sea, estaba lanzando un juegazo, claro. Greinke. Le dieron un jonrón, Aiden Hinch como que no se confía mucho, no quiere comiquitas y trae el bullpen, trae uno de sus mejores brazos. Pero la polémica va en que tenía a Gerrit Cole, el mejor lanzador de la temporada 2019 en el bullpen, y no lo trajo. A Will Harris, al segundo picheo, le dan jonrón y le voltean el partido. Son esas decisiones que por ahí pisan, o sea, no es que trajo a un mal lanzador, como te decía, pero sí Harris, tenía al mejor, pero tenías al mejor ahí preparado, es cierto, tenía solamente 2 días de descanso, pero es tu caballo, después de hoy no lanza más hasta marzo, entonces tenías que ponerlo, era hoy, como evidentemente fue un séptimo juego de Serie Mundial, matar o morir. Claro. Y terminó muriendo por una decisión polémica. Lo peor es que las declaraciones como que no le favorecieron a AJ Hinch en su defensa de por qué no usó a Gerrit Cole. Puso o comentó posterior al partido, no lo iba a utilizar a menos que esté en ventaja. Estaba en ventaja, una contradicción. Quería que nos ayudara a ganar. Estaba disponible y sentí que debía venir con la ventaja o el juego empatado. Eso en la misma declaración, como una contradicción ahí medio extraña. Y después sí admitió que quería que cerrara el juego en el noveno después de traer a Osuna. O sea, que cambió los roles también de un lanzador como Roberto Osuna, que vino en el séptimo inning a tratar de contener la ofensiva de los nacionales, y a Osuna también lo sonaron, le dieron sus batazos. Entonces, creo que el manejo de AJ Hinch, que es un manager que ha sido muy bueno, ya es campeón de Serie Mundial, pero ayer no le salió. Me gustaría escuchar la opinión de Pedro. Nos falta Pedro. Nos hace falta, pero bueno, buenísimo que además los fanáticos del béisbol, siento que lo estaban disfrutando muchísimo. Yo veía fragmentos del encuentro. No. Y veía por Twitter y por redes sociales en general cómo la gente lo compartía, además de la actuación de los venezolanos. Y veía también, bueno, muchas historias lindas, por lo menos lo de Henry Blanco que vuelve a ganar y que además creo que es el segundo que gana con dos equipos distintos. Estaba leyendo, y la historia del Tuve, que también, a pesar de que bueno, ayer no salió victorioso, pero es una historia que siempre vale la pena hablar sobre ello, porque es un jugador al que probablemente le habrán dicho que no un montón de veces antes de llegar al éxito, y bueno, miren dónde está. De Altuve, muy curioso, salió una nota aquí, en Argentina, en el Clarín, nunca escriben de béisbol, pero hicieron un símil con Lionel Messi, Messi del béisbol, y tiene cierta similitud porque Altuve también es chiquito, tuvo esos problemas para firmar, precisamente por la estatura, se presentó a un tryout y ni siquiera lo dejaron jugar, fue al otro día y pidió, pero mira, ponme a jugar, veme por lo menos. Lo pusieron a jugar y ahí cambió la historia. Le dieron un bono ínfimo, $15,000, sí, ojo, pero que, fue un bono para el béisbol es un bono que nadie acepta, un bono de esa magnitud. Altuve ni chistó, lo firmó y bueno, el resto es historia. Pero sí, una historia bastante conmovedora, la de José Altuve. Ahí también te quería poner, porque tenía una nota en números, la poca probabilidad que tenían los nacionales de ganar esta Serie Mundial. Washington empezó con marca de 19-31 la temporada, 12 juegos por debajo de promedio de 500. Para ese entonces era el 23 de mayo. Tenía en ese momento un 0.4% de probabilidad de ganar la Serie Mundial. Imagínate. El 23 de mayo no tenía ni 1% de chance. de ganar la Serie Mundial, y terminó ganando la Serie Mundial. Son esas historias, deporte, ¿no? Esas historias bastante increíbles, conmovedoras, sorpresivas. Como te digo, los nacionales no es que no tenían un buen equipo, tienen un gran equipo, pero la temporada se le presentó tan compleja, muy crítico la prensa estadounidense con su manager Dave Martínez, que dicho sea de paso, se convierte en el tercer manager latino en conseguir un título de Serie Mundial. El primero, nuestro Osvaldo Guillén. Segundo, el año pasado, nada más, Alex Cora. Y el tercero, ahora el boricua también, Dave Martínez. Así que se posiciona también en la élite el manager tan cuestionado todo el año y que, bueno, termina con la guinda al pastel. Bueno, pero chévere entonces que
Yo quería que ganara el equipo de Altuve, nada más por yo, equipo de Altuve, pero bueno. Yo mi pronóstico, pero había otros venezolanos también allí. Yo mi pronóstico lo había dado también con los Astros. No por irme por la fácil, sino que la realidad es que claro, también tengo simpatía por José Altuve. Yo soy magallanero, Altuve magallanero, me gusta mucho. Ah, yo soy magallanero. Ah, ¿sí? Sí, bueno, sí. Porque sabes que en Venezuela pasa que no importa si te gusta o no te gusta el béisbol, tú como que te marcan, pues usted es magallanero. Usted es del Caracas. ¿Sabes que de los estados en Venezuela donde no hay béisbol, usualmente no, es magallanero? Sí, bueno. Yo no tengo béisbol en mi estado, así que bueno, me tocó. Nosotros no teníamos béisbol estamos tampoco. Como marcados, como bien decía. Nosotros no teníamos béisbol tampoco, pero estaba pastora después, pero ya yo era magallanera. Entonces, yo siempre le echo broma a mi mamá porque ella es magallanera y mi papá le va al Caracas. Y yo le decía, tú me hiciste magallanera y magallanera no gana nada. Pero últimamente ganó. De hecho, antes de viajar yo a Argentina, entonces, bueno, por fin ganamos claro, algo. Pero siempre decía, muy competitivo Magallanes, siempre en finales, sí, pierde muchas finales. Pero lo que pasa es que vino esta época de los Tigres de Aragua que empezó a ganar y tal, y yo decía, bueno, pero ¿de dónde salió esto? Yo más bien veía más béisbol venezolano que béisbol de Grandes Ligas, bueno, porque era como difícil no contagiarse de lo que la gente hace. Hoy, lamentablemente, yo como muy seguidor del béisbol, la verdad que no le he seguido la pista como usualmente se la sigo. No es fácil, igual me pasa con el fútbol, pero por igual, ejemplo. No tanto por eso, sino que la liga hoy no, como que no me entusiasma mucho por esta prohibición de MLB. No van a estar los jugadores adscritos a esta liga de problemas que hay alrededor. De Estados Unidos. Igual, obviamente cuando empiece yo sé que le voy a empezar a seguir el hilo, pero esta previa ya los equipos, por lo menos los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol, ya están en prácticas previo a lo que va a ser el torneo, y yo confieso que no he seguido tan de cerca como todos los años de mi vida lo seguí, quiénes son los importados, cuándo arrancan, cuándo vienen los Grandes Ligas, porque este año no van a ir Grandes Ligas, entonces es como que me ha quitado un poquito el entusiasmo de todos los años de seguir con tanto fervor el béisbol venezolano. Un último dato de esta serie mundial. Nacionales y Astros combinados en casa esta temporada regular, jugaron para 110 victorias por 52 derrotas en la temporada regular, como dije. En la serie mundial jugaron para 0-7. No ganaron un partido. O sea, una cosa que al margen de lo que nunca había sucedido en el béisbol, estos equipos eran muy buenos jugando en casa y no pudieron ganar un partido en su estadio. Una cosa increíble, por eso el béisbol también es un deporte tan impredecible, porque en temporada regular un equipo que perdió 100 juegos y ganó 60 nada más, pero le puede ganar fácilmente en un día a los Yankees que ganaron 103 partidos. Eso es lo impredecible del béisbol. Después en una serie es más complicado pasar. Claro. Pero en un juego es mucho más difícil que el mismo fútbol, por ejemplo. Por cierto, le estaba viendo la cobertura de nuestros amigos de HSM Deportes. Espectacular. Muy buen trabajo. Muy bien que lo remarcas, porque hizo un muy buen trabajo Nelson Pérez. Estuvo en la crema donde estaba todavía apenas no tenemos presupuesto para estuvo en el espectacular National Park. Espectacular, pero sí, muy buena cobertura, entrevistas de primera mano con Parra, con Altuve, dio una entrevista también Robinson Chirinos, muy famosa en las redes sociales, así que de verdad me quito el sombrero por la cobertura que dio Nelson en HSM Deportes. Y hablando de eso, aprovechamos de hablar de melaobakery.ar. Si usted no ha probado los postres de Melao Bakery, no sé qué está esperando, no sé qué está haciendo con su vida, pero contacta a esta gente al 1126-545844 o escríbale un mail a melaobakery.ar@gmail.com. Tienen unas tortas increíbles. Si usted las quiere ver, puede ir al Instagram de Melao Baker o el de Pedro, que es más o menos lo mismo. Claro, tiene se la pasa publicando. Tiene un pay de limón, la última foto, un pay de limón. Lo destaco porque para mí es uno de los postres favoritos. Está espectacular. Además, después, que, además los la estética. Diseños, claro. Exacto. Los diseños son increíbles para bellísima. Un bautizo, un cumpleaños. Simplemente usted le quiere regalar una torta a un ser querido, no lo piense. Melao Bakery es la divina, mejor oferta. Porque lo sabemos. Y son buenísimas. Sí, usted, control de calidad. Constancia de que lo trajeron para acá, yo no estuve, pero después yo
Yo me pasé por ahí, probé la de Oreo, es buenísima. Ah, no he probado la de Oreo, tengo que probar la de Oreo. Tiene esa deuda pendiente. Después también con los amigos de Scott Barber Shop. Esto es una barbería moderna, barbería y peluquería, donde a usted lo atienden como un rey. Literalmente, usted se sienta, le hacen el corte fino, como a usted le gusta, a la medida, literalmente, como un sastre, pero usted es un barbero ahí. Tiene un barbero profesional, también lo atienden muy bien con su birra, con su buena predisposición y nada. Visite a esta gente y sígalos también en su cuenta Scott Barber Shop. Así que nada, de lunes a sábado de 11 a 20 horas los puedes conseguir a la gente de Scott Barber Shop. Así que digamos gracias a ellos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Panas y Vino Tinto. Y hablamos de fútbol. Hablemos de fútbol, vámonos. Porque hay convocatoria de la selección nacional. Bueno, primero repásala, Julio, para que después... Repasemos con los porteros, por ejemplo, Wilker Fariñez, Rafa Romo, Joel Graterol y José Contreras. Gente muy joven. Pero estamos ahí súper afianzados. Sí, es como lo más fácil que tiene Dudamel de escoger hoy sí, día. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, Wilker que se ha ganado la titularidad inamovible, pero vemos a Rafa que también es joven, pero ya tiene experiencia. Y vemos a Joel Gaterol y a José Contreras. José Contreras que ha tenido como actuaciones intermitentes en la selección, pero es un buen portero. Gaterol igual... Corrígeme, Andreina, creo que es sub-23 también. Sí, Va a estar viendo minutos seguramente en la sub-23 porque Wilker también lo es, pero no hay manera de que no esté en sí, la absoluta. Sí, tiene la ilusión de llevarlo Bonacorso, pero está muy difícil. En los defensores, bueno, está Ronald Hernández, Rolf Felcher, Alexander González, que aparecen en la convocatoria, John Chancellor, Wilker Ángel, Jordan Osorio, Miquel Villanueva, Nahuel Ferraresi, William Velázquez, Roberto Rosales, Luis Mago, Bernardo Añor y Gabriel Benítez. Acá algunas sorpresas, el regreso de Alexander González, pero está justificado porque está teniendo buen presente en el Mirandés, está jugando de titular. Y es un jugador muy convocable, sí, ¿no? Y aparte, funciona. Te da versatilidad, creo yo. Te puedes jugar de lateral derecho, lateral izquierdo también, pero si no, volante también por derecha, o sea, es un jugador polivalente. Me sorprende mucho si William Velázquez, ¿por qué? Porque tiene apenas 10 minutos de tiempo de juego, está en la segunda división de Japón, encima no juega, es como que contradictorio más bien, que sí. Esté en una convocatoria, pero por ahí le quiere dar confianza, Dudamel, no lo sé. Podría ser esa la lógica que le conseguimos a la convocatoria de William Velázquez. Claro, claro. Yo creo que Dudamel también lo trae como para unirlo con el grupo, quizás ver cómo ha estado, como tú dices, darle quizás un poco de confianza a un jugador que ha perdido continuidad y que seguramente él confía en el potencial que tiene. Seguimos con los ensayos por el lateral izquierdo. Está Luis Mago, está Bernardo Añor, está Gabriel Benítez. Vamos a ver si a Benítez le da minutos. Ya debutó contra Trinidad y Tobago en la selección absoluta, pero un fogueo un poquito más complejo, es como este que va a tener la Vinotinto ante Japón, podría ser una prueba de fuego y tratar de dilucidar quién va a ser el lateral izquierdo, porque se va acercando se va acercando y todavía no sabemos, la verdad. Exacto, quién va a jugar. Podemos poner a Rosales, pero nos gusta más por la derecha. Obviamente, porque siento que desaprovechamos a Rosales, lo sacrificamos demasiado poniéndolo por la izquierda. Le ha dado la oportunidad, yo pedía que se diera mucho la oportunidad a Luis Mago porque además es zurdo, pero bueno, no ha funcionado muy bien cuando se le ha dado la oportunidad, así que sigue probando por esa banda que la tiene difícil desde hace tiempo, sí. La selección y Dudamel para conseguir un jugador que se afiance. Hace parte del zurdo roja por ahí. Sí, la verdad que sí. Aparte esa salida que nos daba, increíble. Sí, no, y en los últimos años yo siento que el zurdo fue evolucionando, ¿no? Sí, después terminó... Siendo 10. Terminó siendo 10 con el Táchira, claro. Imagínate. Un Táchira aparte campeón, no es que fue cualquier Táchira. Afianzadísimo en los centrales, Chancellor, Ángel, Osorio y Villanueva, que viene jugando un poquito más en el Málaga. Sí, igual me da la sensación que todavía Dudamel no está decidido cuál va a ser la saga. Yo creo que está Osorio y otro. Creo que no sabe cuál sería el acompañante de Jordan. Me gusta Wilker porque le está yendo bien en Europa. Me gusta Chancellor. El presente de Chancellor. Bueno, el presente de Chancellor es bueno, además que está en una liga importante. Está en el Brescia, jugando. Está en una liga muy importante y a mí lo que me sorprende es Chancellor, que yo no sé, pero Chancellor es como ese jugador
así como era ya como Di Giorgi, que la gente como que lo criticaba, y el tipo está ahí. Entonces, cuando tú buscas los números, pero bueno, ¿por qué tan duro? Sí, claro. Te pasa así. Entonces, y los técnicos terminan confiando en ellos y no, por algo será, pero es como que a la gente no termina de gustarle, no entiendo por qué, pero sí tiene un buen presente y la verdad que en Copa América tuvo una buena actuación cuando se le necesitó. Pero todos tienen continuidad. Ángel está jugando mucho en Rusia, Villanueva la está retomando, no la tenía, la está retomando, Osorio también, está en la, creo que en el fogueo más importante, al margen de que está en Rusia, está en el Zenit y está jugando Champions League, claro, no es cosa menor. Así que ahí yo también me siento muy tranquilo, como en la portería también me siento muy tranquilo con los defensores centrales de Venezuela. El dolor de cabeza, ya lo sabemos, lateral izquierdo hace rato. Volantes, repaso, Tomás Rincón, Bernardo Manzano, Yángel Herrera, Renzo Zambrano, Ronaldo Lucena, José El Brujo Martínez, Sergio Córdoba, John Murillo, Jefferson Savarino, Juan Pablo Añor, Rómulo Otero, Adalberto Peñaranda, Jefferson Soteldo y Darwin Machís. Dígame usted algunos nombres de acá, de la zona volante. Yo ya tengo uno, pero bueno, coménteme usted. ¿Uno qué? Un hombre que ¿por qué? Otra vez. Pero no, ahí hay algo, no. Tiene que ser, o sea, es un gusto ya bueno, demasiado particular. Ronaldo Lucena, que es un jugador que a mí me encanta, además que en la sub-20 le fue súper bien, pero después de eso le ha costado a Ronaldo Lucena las lesiones, no ha tenido mucha continuidad, no le fue muy bien en Colombia, cuando regresó a Venezuela el Táchira se lesionó, estuvo difícil la recuperación, sí. Sin embargo creo que es un jugador que debería recuperarse, no sé si ya para llevarlo a la selección absoluta, pero es un jugador que tiene muy buena pegada, muy buen pie. Igual esto es una convocatoria muy grande de 35 jugadores. Bueno, exactamente. Yo creo que por eso reaparecen este tipo de jugadores que Dudamel quiere tener en cuenta más para el futuro que para ahora. Porque, aunque ojo, si Ronaldo Lucena estuviese quizás en óptimas condiciones o al 100%, que tengo que además confesar que no lo he visto últimamente. No. Pero más o menos leyendo cómo pero viene. Es como un espaldarazo, puede ser del cuerpo técnico diciéndole, mira sé que no estás muy bien, pero te convoco porque te tengo en el radar. Quiero que estés, quiero que sepas que si se te abre un chance un poco de más continuidad en tu club, que empieces a jugar más, yo te estoy viendo, no sé, es como un espaldarazo sí, de Dudamel. Totalmente. Bueno, sigue Bernardo Manzano, que ahora está en el fútbol de Colombia. Yo decía que quizás la selección necesitaba un jugador como más rompedor, más 5, y lo está buscando Dudamel, creo que aquí en Bernardo Manzano. Hay que ponerlo, pues no lo ha puesto, también sí, es la realidad. Tiene que ponerlo, porque algo que tiene Manzano es que a veces creo que se pasa un poquito de revoluciones, entonces tienden a sacarle tarjetas o estas cosas, entonces creo que tiene que madurar un poco en ese aspecto, pero le puede servir mucho a Dudamel dependiendo del esquema que utilice, porque es un jugador rompedor, con corte defensivo totalmente. Claro. Yo quiero destacar acá, antes de seguir con los que están, con alguien que no está y justificar el porqué, Junior Moreno, que cuando yo vi, epa, Junior Moreno no está en esta lista, es raro, pero no, pidió un permiso especial porque está tramitando su migración, sus papeles de migración en Estados Unidos, la famosa Green Card, vamos a decir. Entonces le pidió a Dudamel que para esta convocatoria no lo tomara en cuenta para así agilizar su trámite migratorio. Además, un Junior Moreno que se ha venido afianzando en la selección con actuaciones sólidas, muy sobrias, muy tranquilas. Entonces, tiene la seguridad de que va a estar en la convocatoria. Y bueno, aparecen nombres como Sergio Córdoba y John Murillo. Me gusta Córdoba. De hecho, vi un partido de la Bundesliga del Augsburgo, que es su equipo, ante el Bayern Múnich. Entró perdiendo y terminó dejando muy mal parado a Lucas Hernández, un defensor de 80 millones de euros. Lo dejó tirado a punta de fuerza. Metió el centro y terminó haciendo el empate al Augsburgo. Muy buena jugada de Sergio Córdoba, que tuvo una ausencia muy prolongada, pero está también muy bueno que empecemos a contar con él. Un jugador también que va a estar seguramente en esa lista de sub-23 de Bonacorso. Otero me encanta, Añor me encanta, esa parte de la Vinotinto de los volantes ofensivos, como que estamos muy sólidos. Acá Alberto Peñaranda, otra vez, ese era el nombre que yo decía,
pero ¿por qué viene de no estar convocado dos veces seguidas por su club en Bélgica? Empezó jugando, ya no está jugando, no está muy esclarecido por qué no está jugando, si es algo extradeportivo o si es algo netamente deportivo, pero lo raro del caso Peñaranda es que empezó titular y ahora ni siquiera está convocado, no es que suplente. Fue muy, muy drástico. Entonces, ¿no? Es muy drástico, pasaste como de ser importante a ni siquiera estar tomado en cuenta. Puede aplicar lo mismo que caso Ronaldo Lucena, ¿no? Tenerlo en el radar, mantener, dándole confianza, pero ya el caso de Peñaranda es como que muy reiterativo en todos sus clubes, en todos sus ámbitos, como que además no se establece en ningún lado. Además que Dudamel le ha traído, no digamos problemas, o más bien sí, como que tener que dar demasiadas explicaciones por traer un jugador que obviamente, digamos, bueno, el técnico de repente no tiene por qué explicar tanto por qué convoca a un futbolista, pero a veces no se utilizan como que los mismos criterios para medirlos a todos, y eso es lo que quizás extraña. Sin embargo, sigue Dalberto, no dudamos del talento que tiene Peñaranda, pero sí de esto. Yo me acuerdo cuando estaba en Italia, viendo ESPN, le preguntaban a Vito De Palma, que bueno, es experto en fútbol italiano, ¿por qué no él creía que no jugaba Peñaranda? Y él hizo un comentario, de, mira, es un jugador talentoso, pero me informaron que no se adapta. Y no es que no se adapta al grupo, es que no se adapta de que hace frío, de que no se adapta al idioma, de que entonces cosas más culturales. Eso es muy importante para un futbolista cuando llega a Europa. Y bueno, lo que estábamos hablando, que el otro día hablamos, por ejemplo, con Ponce, que quizás salen demasiado jóvenes y no les da tiempo de madurar antes, y bueno, después se llevan todos estos golpes. Pero bueno, le pasó eso, lo dijo Vito De Palma en ESPN, que no se adaptaba, que si hacía frío, que si no sé qué, que si el idioma, y son cosas importantes definitivamente, porque si no entiendes el idioma del que te habla tu entrenador, quizás te entienden. Primero te entienden si eres Ronaldinho. No sé, claro. Decían que Ronaldinho no hablaba francés y no importaba. Y o sea, no habló italiano, creo que tampoco. Bueno, no importa porque es Ronaldinho, pone el balón y bueno, la mete de tiro libre espectacular. Y segundo, bueno, yo siento que te dan como un margen, ¿no? Para que lo aprendas. Te ponen profesores para que lo aprendas y bueno, después ven el interés que tienes en aprenderlo, ¿no? Y creo que eso le ha venido pasando. Sí. Es la percepción que tengo después de haber escuchado ese comentario. Es una constante de Peñaranda. Sin duda, creo que sería que es algo muy lógico ese análisis, porque parecieran siempre temas extrafutbolísticos. Porque talento tiene. Bueno, sí. El otro día estaba lesionado y eso era quizás lo que se cuestionaba también por llevarlo a la Copa, un jugador que tiene molestias. Pero el talento lo tiene, lo vimos en su máxima expresión en el Mundial. Hubo momentos, el Mundial Sub-20 fue figura. Espectacular. También en el inicio del ciclo de Dudamel, cuando ya tomó el bastión posterior a la época de Chita, Peñaranda fue muy importante, hay que decirlo. Pero después no hemos encontrado, lamentablemente, la mejor versión de Adalberto. Darwin Machís sí tiene su mejor versión hoy día. De hecho, es parte de uno de los equipos que está punteando la Liga Española, un equipo muy chico como el Granada, pero junto a Yangel Herrera, dos venezolanos, se han hecho piezas fundamentales de ese equipo. Machís haciendo un trabajo muy bueno, aportando en ofensiva, siempre con ese retroceso. Creo que es la mejor temporada de Darwin Machís. Para mí, hoy día, es uno de los inamovibles. Es tan pieza angular como Tomás Rincón, como Jordan Osorio, como Wilker Fariñez, como Salomón Rondón. Esa es mi percepción. Machís, hoy día, para mí, insustituible en la selección. Además, ¿sabes qué me gusta de Machís? Que Machís se fue hace mucho tiempo de Venezuela, sí, a Europa. Y quizás no ha hecho tanta bulla, porque a lo mejor no es un futbolista tan espectacular, pero siempre ha tenido continuidad en los equipos donde ha estado. Le fue muy bien en segunda, ahora le está yendo muy bien en primera. Tiene minutos, de vez en cuando marcó un gol, lo cual es muy importante, además es una liga tan competitiva. Muy competitiva, de hecho le hizo un gol al Real Madrid de penalti. Sí, pero de penalti, gol al de penalti, bueno, lo celebré porque era Darwin Machís. Yo también. Yo dije, bueno, que si al Madrid le hacen un gol hoy, que sea Machís. Claro, y fue así. De hecho, Arango también le marcó. Arango le marcó un golazo a Casillas, dejando a Casillas regado, sí, en Mallorca. Bueno. Y creo que Miku me acuerdo también. Ese partido, perdió el Real Madrid con gol de Juan Arango. Sí. Una lluvia torrencial en el estadio de Mallorca ese día. Miku también le marcó, pero en el Bernabéu, al Real Madrid. Así que bueno, y ahí Darwin Machís se suma
a esa lista y qué bueno tenerlo. Y Jefferson Soteldo, que hace de las suyas. Está, no está en muy buen momento ahora, pero no es Soteldo solamente, sino el Santos. Se está perdiendo terreno, se está hablando después de que Sampaoli era un prócer, ahora está titubeando su continuidad. Así es el fútbol, resultadista 100%. Hace, son equipos hace que dos invierten meses, mucha plata. Dos meses, tres meses era puntero Santos, hoy no es puntero y está cediendo cada vez más terreno en la tabla de posiciones. Igual, como en defensa del equipo brasileño, no tiene un gran plantel como otras épocas. Flamengo está muy bien, Palmeiras está muy bien. O sea, hay como que rivales mejores. Aguanta Flamengo en la Copa Libertadores. Claro, más estructurados que el Santos de hoy día. Así que por ahí también pueden ir los tiros. Bueno, y está Rómulo Otero. Ojalá no salga nunca más. Ojalá no salga nunca más. Y probemos también. Pero yo quisiera que le dieran más minutos igual. Y, bueno, jugó en esta doble última doble fecha, tuvo bastantes minutos. Ojalá le den más tiempo a ese equipo del 4-2-3-1. Es que eso te iba a decir. Lo que pasa es que. Más allá de que juegue Otero. Exacto. Lo que pasa es que Otero no tiene quizás los minutos que queremos porque no. El sistema no encaja en el sistema que generalmente usa Domel, aunque ha estado probándolo. Lo probó Domel. Ahí aplaudimos a Rafael. Claro, porque lo pedíamos. Dejó lo testarudo y por fin lo está haciendo. Perfecto. Y aparte entre rivales que te permitían hacerlo. Me encantó la prueba de Dudamel, hay que darle la derecha. Exacto, porque entonces la gente te dice, pero lo va a hacer entonces a Bolivia. Pero entonces, lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer entonces? ¿No? Ahí estaba perfecto hacer el ensayo. Claro, totalmente. Y después, como un espaldarazo que le dan los jugadores a Rómulo Otero, dijeron que se sintieron muy seguros porque Otero tiene la pelota, que la maneja bien, que la distribuye bien. Entonces, como que también los propios futbolistas le ponen un poquito más de presión a Dudamel, sino no solo la prensa, sino como que también le dicen los jugadores, mira que este chamo cuando está nos hace jugar mejor, nos hace sentir más cómodos. Además de que el balón parado, quizás con la selección últimamente, pero Otero, no sé, tenía una época en la que cuando agarraba el balón y lo colocaba para patear un tiro libre, tú decías, wow, o sea, Era peligro. Sí, peligro. Sí. Tiene una muy buena pegada. ¿Cómo la desarrolló? No tengo ni idea. A mí me gustaría preguntárselo. Desde que está muy chamo, porque en Venezuela lo hacía también. Tiene una pegada particular, de hecho, de ese balón que sube y baja, tipo Cristiano Ronaldo en el Manchester United, que después nunca más pateó bien un tiro libre. Pero bueno, era esa caída de tipo a lo Juninho Pernambucano, también esa pegada característica. Bueno, los delanteros, cerramos la convocatoria con Salomón Rondón, Fernando Aristigueta, Andrés Ponce y Onder Cádiz. No hay mucho más, recordemos que Joseph no está más y que Hurtado está siendo muy, muy tenido en cuenta para la sub-23. Aquí también estaría bueno probar al Colorado. Colorado Aristigueta, ¿hasta cuándo lo vamos a seguir llamando y no darle? Claro, y es la oportunidad. Yo creo que, no digamos que Salomón es inamovible, pero... Yo sí lo considero, hoy día más que nunca, después de la salida de Joseph. Pero es nuestro referente allí arriba, uno de los jugadores más importantes que tenemos, y está difícil. La titularidad no se la vas a quitar nunca, pero está bueno tener la opción de Fernando Aristigueta. Además que lo hemos hablado aquí, que es quizás el jugador más parecido que pudieron ser Dudamel en el esquema. Fernando Aristigueta, pero nos gustaría verlo. También, y es el momento. Y después Yonder Cádiz también, de muy buen presente. Y me gustaría ver a Andrés Ponce también. A mí Ponce no me termina de convencer, pero es una percepción 100% personal. Claro, no, lo que pasa es que Ponce tuvo aquel momento loco en el que marcó un montón de goles, pero después un montón de problemas. Ojo, marca goles en Rusia, ojo, no. Pero no lo estamos viendo, es difícil ver el fútbol ruso más que cuando nos llegan los goles en redes sociales y todo esto. Sí, pero yo no. Igual... he visto varios compactos de Ponce. Pero si no está Ponce, ¿a quién? No se me ocurre ahora mismo un nombre que por ahí podamos decir, bueno, no, trae a este en vez de a Ponce. Pero es como de los cuatro delanteros, a mí me hace que están de cuarto en la carrera. Claro. Y si pudiese usar a Hurtado, no llevaría a Ponce, llevaría a Hurtado, por ejemplo. No, claro, eso sí. Además que Hurtado... Por cierto que el otro día me lancé porque después de ver de que Hurtado marcara el gol ante River,
yo leía a la gente diciendo, pero ese gol fue muy feo, pero ay, le están dando mucha publicidad a un gol que ni es tan importante. No, era en el momento que lo marcó, era el gol más importante del mundo Boca. Pero no entiendo. Porque o sea, los puso en el más, mapa otra vez. Es más, es un partido que pudo haberse, la serie pudo haberse empatado después de ese gol. O sea, ¿qué les pasa? Lo mantuvo vivos así sea unos minutos. Sí, lo mantuvo vivo, le dio esperanza y puso a los de River a sufrir unos 20 minutos. Porque decían como que nosotros los periodistas le dábamos mucha publicidad a un gol que no pasó nada. Bueno, el gol, no sé, lo puedes catalogar como de olfato goleador. Pues. Pero yo decía, y lo decía en Instagram, pero para mí es un punto a favor de Hurtado. Hay que estar ahí. No, aparte jugó bien Hurtado. Entró bien. Además, se le dio imagínate chispa. Tú entrar a un partido con semejante presión. Boca necesitaba marcar porque estaba a punto de ser eliminado de la Copa Libertadores claro. Ante su rival que además acaba de ganarle, que lo carga de hijo. Entonces te mete. Lo tiene de hijo, tal cual. Dios mío, o sea, presión mira. Había y el chico estaba ahí y la empujó no, y hizo lo que tenía que hacer. Entonces me pareció. Hoy, por cierto, Hurtado está a minutos Boca Juniors de jugar ante Lanús. Va a estar Hurtado como titular. Ya había anunciado Alfaro que iba a estar jugando Hurtado y Zárate. Nosotros vamos a tratar de dar una previa muy cortita con Luis Cote. Además, que por compañero. Eso Luis no está con nosotros hoy. Claro, Luis está en el estadio de Lanús, donde en algunos minutos trataremos de comunicarnos con Luis a ver si nos puede dar una introducción breve de esta previa de Boca Juniors Lanús. Además donde el venezolano va a estar jugando de titular. Por cierto que todo lo que se habla previo a este partido es quién va a sustituir a Alfaro. Sí, Alfaro dejó también la pelota, como dicen, bochando cuando dijo eso de quiero terminar estos partidos tranquilos y en diciembre prácticamente irme a mi casa y bajarle dos a esta intensidad. ¿Será que es tan horrible dirigir a Boca? Tuvo una presión muy grande, pero sobre todo yo creo que el mundo Boca hoy día tiene una presión mucho más grande de lo usual. Porque que ya porque, es un fenómeno. Porque no es lo mismo que te vaya mal. Perdiendo mucho con River. Exacto, no es lo mismo presión. Que te vaya mal a que te vaya mal y a tu archirrival le esté yendo muy bien. Porque, a ver, una semifinal de Copa Libertadores tampoco, Dios, qué fracaso. Pero tú no te das cuenta que pero a Barros. Perderla contra River. Que a Barros Esqueloto le pasaba que quedaba campeón, pero nadie le a reconocía ver, Barros Esqueloto fue bicampeón de la Superliga pero Argentina. Pero no importa, tú tenías la sensación de que siempre le estaba yendo mal. Fracaso. Sí, total. Fue el equipo más regular de Argentina en el torneo 2 años. Entonces, pero nada, las eliminaciones con River pesaron muchísimo. Además que River juega bien. No, River juega. Juega el bien. Mejor equipo de Sudamérica. Juega de memoria, o sea, el muñeco quita uno, pone otra pieza y no pasa no nada. Pasa todo nada funciona. No pasa nada, todo está aceitado. Yo recuerdo que ese River le costó mucho agarrar la mecha. Pero también le pasó de varios en algún jugadores. Momento. Me acuerdo Enzo Pérez no duraba 90 minutos ningún partido. Era siempre sustituido. Aparte, no jugaba de 5, pues estaba Poncio. Y de pronto, bueno, se convirtió en este número 5 tan mixto que hace jugar también a River, juega todos los partidos, físicamente se ve impecable. Nico de la Cruz lo mataban hace 6 meses, ahora es figura inamovible. Regresa Quintero y tiene un, como bien dicen, un dolor de cabeza, pero de esos agradables. ¿Qué jugador, Gallardo Quintero? De tener a Quintero y a De la Cruz, pero aún De la Cruz en un momento tan bueno. Y así pasó con varios. Montiel, cuando pasó de central a lateral derecho, no lo hacía nada bien. Y Gallardo le ha podido. Borré, otro caso, estaba pensando. Borré fue un delantero súper criticado en los inicios con River Plate y hoy día es referente de los goleadores más importantes del proceso Gallardo y todo lo que genera Borré alrededor de sus compañeros para que el equipo se potencie. Entonces, Gallardo ha tenido esa mística de llegarle al jugador, de convertirlo, de transformarlo y de formar este equipazo. Indudablemente es él. Sin duda, ¿no? Ya no me queda dudas. Es que lo que está alrededor, ahí estamos, tenemos a Luis. Tratando de contactar a Luis. Luis, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ustedes a mí? Hola, 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 hola. Hola Luis, ¿qué hola, tal? Hola, ¿cómo hola. Estás? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Wow, bárbaro, ¿y también sale el video? Se ve perfecto. Sí, muy bien. Wow. De 10 este contacto. Bueno. Sí, la verdad es que sí, servirá para las próximas salidas con distintos protagonistas, ¿no? Las entrevistas, pero bueno, aquí estamos en el estadio Ciudad de Lanús, en la previa de lo que será entonces el compromiso entre el equipo Granate, justamente hablamos de Lanús, el local, y Boca Juniors con la noticia
de que Giancarlo Hurtado entonces va a salir desde el vamos, ¿no? Desde lo titular como tal en el once inicial, totalmente ya confirmado el once entonces del equipo Xeneize para visitar a Lanús en busca de acercarse al liderato. Recordemos que ya Argentinos Junior ganó su compromiso, entonces Argentinos hoy está primero en la tabla de posiciones en la Superliga Argentina con 24 unidades, mientras que el equipo de Boca tiene 21 y si gana hoy, pues se pondría ahí también, justo. Esa responsabilidad de Boca, Luis, más allá de esto que mencionabas en la tabla de posiciones, es como levantar la cabeza después del duro golpe que sufrió el equipo posterior a la derrota ante River Plate, ¿no? Va a tener esa presión extra Hurtado. Sí, tal cual. Igual creo que Jean Carlos Hurtado ya se ha ido sacando presión de encima con un par de goles que ha anotado con la camiseta de Boca, tras ser bastante cuestionado en el inicio de su etapa en el conjunto Xeneize, ¿no? Creo que, bueno, Alfaro le está dando una responsabilidad bastante interesante. Ya en la previa del partido de semifinales contra River Plate, había sido tanteado en los entrenamientos previos a este compromiso tan importante como fue el de la Conmebol Libertadores 2019, que terminó clasificando al equipo de River Plate a la final, pero Giancarlo Hurtado había sido probado en la semana previa al partido contra River en el equipo titular. Al final no se terminó convenciendo Alfaro, no quiso arriesgar tanto, porque imagínense, arriesgar con Giancarlo Hurtado, el que recién llegó, el chamo, el venezolano, el moreno, era como una presión también para el cuerpo técnico, y más allá de que lo había probado en la previa del partido contra River. Era Zárate con Hurtado, de hecho fue el cambio que hizo Alfaro en el compromiso contra River y le trajo resultados con Giancarlo Hurtado, si bien fue de carambola el gol al fin, es válido, las estadísticas marcan que fue para Giancarlo Hurtado. Y bueno, es eso, punto, final. Y hoy entonces está ratificando Gustavo Alfaro, que por ahora entonces tiene como principal apuesta al jugador venezolano. Claro está, hay que mencionar que Carlos Tevez y Ramón Ávila no están en el tope de sus condiciones. Y esto también, por supuesto, juega a favor del jugador venezolano para poder salir justamente como titular hoy acá en la Fortaleza Grande, que todavía no hemos entrado a la cancha porque no quería perder el tema del internet y demás, la señal, así que me quedé afuera a los alrededores. Luis, por cierto, ¿qué sensaciones hay alrededor del mundo Boca? Porque se habla mucho del tema de Alfaro, si va a continuar, ya hay nombres alrededor de quién va a dirigir, quién va a ser el próximo director técnico de Boca Juniors. Entonces, ¿cómo llega Boca Juniors a este partido? Ah, bueno, Boca llega con la presión de sacarse lo que es esa mala paga, por decirlo de alguna forma, en criollo, que dejó el partido contra River. Alfaro básicamente se vendió al diablo solito después, sí, del compromiso, básicamente diciendo que no, de que quería llegar a su casa, quería terminar ya la temporada para estar en su casa y descansar tranquilo. Entonces, obviamente, eso como que convulsionó un poco el mundo Boca, y ahora, por supuesto, están todos como locos diciendo quién va a ser el sucesor de Alfaro, ¿no? Hay que recordar que Burdizzo, que es el secretario técnico de la parte deportiva del equipo de Boca, apostó por Alfaro. Si bien, más allá de que Alfaro quizás no tiene ese ADN Boca Juniors, hoy el equipo en el uno por uno, en el individual de Boca Juniors, creo que podría dar mucho más de lo futbolístico el equipo de Boca, pero bueno, creo que Alfaro se vendió solo a su alma al diablo, y ahora hay que esperar a que termine la temporada, a ver qué decide la comisión directiva, que también hay elecciones en Boca Juniors, claro, y va a cambiar posiblemente lo que es la comisión directiva. Entonces es todo muy turbulento, está medio picante el tema hoy en Boca, pero bueno, es así, perdieron contra el clásico rival. Da la sensación de que es horrible dirigir Boca, por la rueda de prensa que dio Alfaro. Y es mucho estrés, sí, yo me imagino que sí, o sea, tienes sí o sí la obligación de ganar, tras haber perdido la final de la Conmebol Libertadores en el 2018 contra nada más y nada menos que River Plate. Es exigente como tal, y bueno, ahí tienen que aceptar que está en un momento que no es el mejor de la historia de Boca, y a partir de ahí, pues, encabezar y continuar el proyecto, ¿no? Alfaro para mí se vendió solo. Luis, sí. En el caso hipotético que Alfaro no continúe en Boca Juniors, tú que has seguido muy de cerca esta Superliga Argentina, cubriendo un montón de partidos, ¿cómo analizas tú, o cómo vislumbras, mejor dicho, el futuro de Jean Hurtado en Boca Juniors? Sin la figura de Alfaro, quien fue el entrenador que confió en él, que lo pidió y que realmente le ha dado minutos, le ha dado oportunidades. Sí, incluso más de las que yo pensé en un principio. La verdad es que eso me cayó la boca, porque pensé que Giancarlo Hurtado iba a ser un poquito más de, no sé, más monedita de cambio, pero también hay que tomar en cuenta que Giancarlo Hurtado, el club desembolsó casi la cifra de 7 millones de dólares. O sea, es una cifra impensada en lo que es el fútbol, en el mercado interno del fútbol argentino.
y también debe haber presión de parte de la directiva de que, mira, este chamo tiene que jugar porque pagamos 7 millones de dólares y listo, hay que venderlo, hay que potenciarlo y venderlo. Y más allá de que Giancarlo ha resultado también en los entrenamientos y en los partidos, ha demostrado que tiene las condiciones dadas. Después, ¿qué pasa con el futuro de Gian? Pues habría que ver también quién llega a dirigir tras Alfaro, si es que se llega a ir Alfaro. Obviamente estamos hablando bajo suposiciones, habrá que esperar si se va Alfaro y si quien llega es del gusto de la forma de jugar del jugador venezolano. Ojalá que sí, la verdad es que ojalá que sí, que no terminen quemándolo. Y además el Boca lo compró para Caja. O sea, una de las críticas principales en el mundo Boca, tanto en la prensa como en los mismos hinchas, es que habían jugadores iguales o mejores que Gian en las inferiores del club. Entonces Giancarlo Hurtado pagaron 7 millones de Gimnasia y le están tapando lugares a jugadores de las inferiores. Claro, claro. Eso va a traer mucha tela que cortar, sobre todo si no continúa Alfaro en el mundo Boca. Sin duda alguna va a ser un desafío de Gian convencer al nuevo cuerpo técnico, hablando hipotéticamente de que pueda mantenerse allí. Bueno, Luis, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por esta pequeña previa de Lanús ante Boca Juniors en cancha de Lanús. No sé si tienes un comentario adicional antes de despedirnos. Que ojalá gol Giancarlo Hurtado para que siga cayendo bocas en el mundo Boca, vale la redundancia. Nos vemos, chicos, un placer. Abrazo, Luis. Me encantó esta herramienta, hay que aplicarla. Muy buena, sí, sí. Chao. Espectacular. Bueno, muy bueno el contacto, lo vimos. Aparte, prácticamente sentimos que estuvo acá. Sí. Realmente sí. Te digo que sentimos que estuvo acá. Aparte, la conexión impecable y sí. Los comentarios de Luis, como siempre, claros. Sí, además que está súper involucrado en lo que es el fútbol argentino. Y bueno, muy cerca de las actuaciones de los venezolanos. En todas partes, porque él está muy pendiente de las actuaciones de los venezolanos en todas partes. Pero bueno, especialmente de los que tiene aquí muy cerca, Giancarlo Hurtado. Que si no había pensado en eso, es cierto. Alfaro fue el que le dio la confianza, claro. Fue el que lo trajo, fue el que lo pidió y lo puso. Vamos a estar claros, estadísticamente Hurtado tiene 2 goles nada más. El mundo Boca está pidiendo un delantero, eso no es secreto para nadie. Después de la partida de Benedetto, como que... Es difícil para el mundo Boca esperar, ¿sabes? No, ya va, esperemos que se adapte. No, y sonó hasta Zlatan. En un momento que obviamente fue un pote de humo gigantesco, pero hasta Zlatan llegó a sonar. Bueno, pero trajeron a De Rossi, entonces... Trajeron a Soldano como delantero, trajeron a Hurtado. Hay como un tándem muy grande, pero que ninguno ha puesto la cuota goleadora que tenía Benedetto en el equipo Xeneiz. Así que va a tener un reto bien importante. Ojalá pueda cerrar bien la temporada el jugador venezolano, porque también se habla de que Carlos Tevez también se va. Sí, o sea, sí, por cierto que tiene ofertas, 7 opciones. Hay ofertas de Vélez, de Peñarol. La cuestión es que puedan asumir la ficha de Tevez y que el mismo jugador tenga el deseo de irse. Vamos a ver. Claro, que también es difícil. Creo que igual como le pasa al Faro, puede ser también como le pasa a Tevez. Por más que ames mucho una camiseta, la presión, el tema familiar... Yo imagino que para ellos no es tan fácil ir al cine un día. Hay muchísima presión acá y quizás en otro lado puedan encontrar un poco más de tranquilidad. Así no es fácil, ni siquiera para el mismo Hurtado que está viviendo todo lo que es el mundo Boca. Bueno, tenemos que despedirnos. Llegamos a ustedes gracias a... La gente de Melao Bakery, como ya les decimos, síganlos en las redes sociales, en su Instagram, melaobakery.ar, para que se pueda deleitar con los mejores postres de la ciudad. Y también de Scott Barber Shop, una barbería de pleno siglo XXI, donde va a ser atendido literalmente como un rey. También la gente de HSM Deportes, donde usted puede también, posterior a la emisión en vivo, puede escuchar nuestro programa en un podcast y también... con todo el acontecer deportivo que le da la cobertura de HSM Deportes. Y decirle a la gente que nos siga en nuestras redes sociales, claro. @panes y vino tinto, estamos en Twitter, también estamos en Instagram, también estamos en Facebook, y tenemos un canal en YouTube donde puedes ver también todos nuestros episodios. Y no olviden las redes de Radio Capital, radiocapital.com.ar, también puede entrar y en su canal de YouTube ver no solamente Panas y Vino Tinto, sino el resto de la programación de Radio Capital, que está muy buena. Así es, bueno, estuvimos trabajando por ustedes, Julio Castellanos, estuvo Luis Cote desde el estado de Lanús, y que les habla Fernando en los controles.
señor Fernando, en los controles, y quien les habla, Andreina Pacheco. Esto es Pan y Vino Tinto por Radio Capital.